Estaba Valeria en su cuarto hablando con su mejor amiga por Facebook, cuando esta le dice que tiene un jardín precioso lleno de flores de colores. Y como a Valeria es tan caprichosa, le dan ganas de tener un jardín precioso lleno de flores de colores. ¡Papá! ¿Qué, hija? Te has enterado, ¿no? Quiero un jardín lleno de preciosas flores. Vale, esta tarde iremos al vivero a trasplantar una bonita planta. Vale. Cuando llega al vivero, Valeria no se decide. ¡Ay, mira qué bonita esta flor! ¡Ay, esta también me encanta! Pero esta también... Venga ya, Valeria, decídete ya que nos tenemos que ir. Vale, me decido por esta. Vale, vamos a volver a pagar. Papá, ya puedes ir llamando al jardinero porque yo no pienso plantar nada. No, hija, llamaremos a Ral, un buen amigo mío, para que te ayude a trasplantar la planta. Bueno. Exacto, mañana voy a tu casa y te enseño cómo plantarla. Bueno, tú llámalo, pero yo no pienso hacer nada. Bueno, como no lo hagas, te quedarás sin Facebook. Vale. Son 50 céntimos. ¿Quieres que te busque todos los materiales? Sí. Bueno, pues entonces son 74,80. Vale, yo te lo pago en mi casa. Nos veremos a las 10:30, ¿vale? Al día siguiente, Valeria y Charlie esperan al Ralph. Al momento llega Ralph. ¿Dónde está Ralph? Yo creo que viene por ahí. Venga, vamos a empezar. ¡Ay, no, por Dios! Venga ya, deja de quejarte. Vale. Primero tienes que coger la pala y hacer un agujero en el suelo. La pala y la azada. ¿Y la azada qué es? ¿Este? Sí. Haz un agujero ahí. ¿Ahora qué? Ahora tienes que meter la planta. Ay... Esto me está dando un poquito de asco, ¿eh? Ah, yo me acuerdo de un paso que hay que hacer antes. Tenemos que mezclar esto, la infusión de tomillo, de izquierda a derecha, porque es una forma especial de hacerlo. Así durante 10 minutos. Y después se la echamos a la planta. Exacto. Esa es Charlie. Primero, pero antes de echarla, tienes que coger con la pala el estiércol que te he traído. Pero primero ponte los guantes, que si no va a quedar fatal. Lleno de estiércol. A Valeria le está empezando a gustar. Va, no está tan mal. Toma la pala. Rellénalo un poco. Vale, esto no es que me guste mucho, pero bueno. Bueno. Pues me alegro de que te esté gustando. Vale, ahora regalo con la infusión de tomillo que ha hecho tu padre. Toma, Valeria. Vale, esto me empieza a gustar. ¿Ahora qué tengo que hacer, Ralph? Me alegro que te guste. Primero, tienes que buscar piedras para adornar la planta por alrededor. Vale. A ver, aquí hay unas pocas. ¿Estas valen? Sí, estas valen. Ponlas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Vale. Ay, yo creo que me acuerdo de una cosa. Ahora hay que pinchar un palo al lado de la planta para que crezca derecha y bonita. Muy bien, Valeria. Bueno, yo creo que la planta ya está hecha. Yo creo que me tengo que ir ya. Vale. A Valeria le gustó tanto la experiencia que decidió plantar muchas más plantas. Llenó su casa de flores preciosas y su jardín quedó muy colorido. Papá, papá, ¿ahora puedo llamar a mis amigas para enseñarle a plantar plantas? Es que como me ha gustado tanto... Vale, Valeria, podrás llamar a las amigas que quieras para plantar plantas. Valeria enseñó a todos sus amigos a plantar las plantas y toda su urbanización quedó llena de flores de colores. Vamos a explicar la función de los arbustos plantados cerca del árbol para retener la humedad y facilitar que las raíces del árbol se hidraten. Hemos puesto plantas aromáticas al lado de los árboles para retener la humedad y el agua de lluvia para que los árboles puedan absorberla. Existen dos tipos de raíces, las pivotantes, que son las que por las que circula el agua, los nutrientes y la savia que necesita la planta para vivir. Y más alejadas están las raíces secundarias, que son por las que absorben el agua y los nutrientes que necesita la planta para vivir. Por esta razón,
hemos plantado las plantas aromáticas a unos 3 o 4 metros del árbol, que coincide con donde se terminan las ramas más largas y también con donde se terminan las raíces. También hay que tener cuidado de que les pueda dar el sol, porque si no, las plantas no crecen y no las podemos usar. ¡Cuidado! Has estado a punto de pisar un enebro. ¿Qué es eso? Es una planta. Claro, pero si es una planta cualquiera. No, sus hojas son muy puntiagudas. Y su tallo es largo y duro, te podías haber hecho daño. ¿Sabes por qué no lo has visto? Ah, es que como su color es muy parecido al del suelo, me he debido de confundir. Cierto, su color es verde oscuro. ¿Y qué hace esta planta por aquí? Viven por toda España. El enebro vive con el pino piñonero. Y también el enebro vive con la sabina. ¿Y viven por toda España? Sí, viven por toda España. En Andalucía la podemos encontrar en Doñana. Ah, pues esta planta es muy interesante. Menos mal que no la he pisado. Ah, y también sirve para la tos. Y también para los retortijones y para orinar. Para el dolor en general. Pues esta planta es mano de santo. La próxima vez voy a tener mucho más cuidado.